13 años, a una noche, que me despierto sobresaltado, reviviendo algo que a mi entender sería necesario poder encontrar la manera de poder conservarlo y mostrarlo para concienciar a nuestra sociedad de los estragos de esta enfermedad. Y me refiero a cuando la enfermedad está ya avanzada y muestra su cara más terrible. Y vive el apabullante impacto de esa primera conversación entre tú y tu ser querido que padece la enfermedad y te deja derrotado. Se te cae el alma al suelo y no alcanza a entender cómo esa persona de siempre, hecha y derecha, que se ha comido el mundo por ti, ahora es tan frágil como un ramillete de florecilla a merced de una ventolera que la va despojando de su hoja a cada envite hasta dejarla en el tallo pelado. Esto nos lleva a una disyuntiva, una cuestión, podríamos decir, que filosófica, en la que llegamos a plantearnos qué es más doloroso, si el dolor de la ausencia de quien ya se ha ido, ya ha fallecido y no está, o el dolor de la ausencia de quien aún está, porque en efecto está ahí. Sin duda, y desde mi experiencia, les diré que es más duro el dolor de la ausencia de quien aún está, porque no se trata solo del dolor de la propia ausencia, sino del dolor de la descarnada herida de la impotencia. Ante esta impotencia, lo único que nos queda es la capacidad y la firme voluntad de luchar contra el avance de la enfermedad y, sobre todo, hacerle la vida mejor. Y en esa tarea tenemos que poner el foco sobre colectivos como la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, AFA-UNTIO. Fíjense en la realidad de la enfermedad retratada en la propia asociación que viera por sus intereses, familiares de enfermos, porque evidentemente la merma de sus capacidades le hace imposible velar por sí mismo. Y es por eso, por lo que es tan importante la figura del familiar, del cuidador, del terapeuta, y que hoy, al margen de la propia conferencia, queremos destacar y reconocer y dar las gracias a la asociación y, por supuesto, a su presidenta, a Mariló Almagro, que está aquí hoy con nosotros, porque el Aula de Pensamiento quiere ser uno más de esos familiares. En definitiva, y no me extiendo más, si bien antes decía que la impotencia nos corroe, está claro que la compañía es la primera y la más inmediata solución que nosotros, a título personal, podemos aportar. Pero la compañía vacía, el estar por estar, pero no la compañía vacía, el estar por estar, sino la compañía con comprensión. Porque créanme que por más que la enfermedad nos devore, jamás podrá con el alma. Y por muy avanzada que esté la enfermedad, el alma está ahí, buscando recovecos como lo hace la raíz de la flor de ese ramillete que antes le hablaba. Y en los momentos de lucidez, asomarse y aún sin decir nada, solo con una leve sonrisa o el brillo incipiente de una inocente mirada, decir un te quiero o un gracias. Tenemos que olvidarnos del olvido y centrarnos en el alma. Esto es solo una mera reflexión personal desde la experiencia propia, pero quiero compartir con todos ustedes unos versos de un genial poeta peruano, Abraham Valdelomar, que hace tiempo llegaron a mis manos y que por una de esas cosas extrañas de la vida venían, a mi entender, a representar esta reflexión que les he hecho. De su poema Ritornello, en italiano, estribillo, rememorar, retornar, volver, dice el verso: para librarnos del olvido, basta que un alma nos comprenda. ¿Qué importa el ser o no haber sido, o que el destino adverso, herido, sus iras trágicas encienda? Para librarnos del olvido, basta que un alma nos comprenda. Muchas gracias. Tiene la palabra. Porque nadie estamos libres de tener Alzheimer o algún tipo de demencia, pero es que también ya no estamos libres ni siendo más jóvenes. Hay que cambiar la mirada también de las personas afectadas, a personas afectadas, tanto personas enfermas como personas cuidadoras. Los dos hay que atenderlos. Es un reto social y de la sociedad, porque hay que seguir sensibilizando, quitando el estigma de esta sociedad, de esta enfermedad, perdón. Defender los derechos y la dignidad de las personas hasta el último momento, porque siguen siendo ellos hasta último momento. Y claro, nosotros abogamos desde el diagnóstico precoz para poder planificarnos, el diagnóstico precoz para poder actuar, para que la misma persona o la familia
sepa lo que quiere hacer y lo que no quiere hacer, eso es uno de los retos fundamentales. Ahí lo dejo. También desde la asociación que se creó hace 12 años, el único fin por el que se creó fue atender a ambas partes del binomio. Yo creo que, aunque sea desconocida para una parte de la sociedad motrileña, para otra no le es, por desgracia, pero ahí siguen. Y lo que a mí me gusta es darle también una pincelada de color dentro del sufrimiento de esta enfermedad. Sí, es oscura, pero yo tengo a personas que están aquí, que están yendo a terapia no farmacológica, que siguen luchando porque ellos siguen siendo ellos, y en eso me quedo. Seguimos haciendo terapia no farmacológica de luna a viernes, hacemos estimulación cognitiva, gerontogimnasia, fisioterapia, la actividad de los perros, nos buscamos 20.000 vueltas. Ahora la pandemia nos frenó unos meses, del 13 de marzo al 1 de julio. El Ayuntamiento de Motril apostó por nosotros, que también tengo que decirlo, nos cedió un espacio, no hemos parado, no hemos parado en este tiempo. Y yo creo que eso también hay que reconocerlo. Y si yo no creyera que esto sirve, que las terapias no farmacológicas unidas a las farmacológicas sirven, yo no estaría aquí, ni creo que muchos de los que están aquí estarían ahora. Así que muchas gracias por invitarnos y otro día me llamo para otra. Hoy nos trae aquí un tema que es realmente preocupante. Decía antes ahí en la atención a medios con la alcaldesa, que estábamos antes de un escenario pre-COVID, estábamos hablando de Alzheimer era la pandemia del siglo XXI, ¿no? Y creo que sigue siendo la pandemia del siglo XXI, aunque el COVID haya quitado un poco de foco al Alzheimer. Y quiero poner en valor el trabajo que hacéis, tanto Ángela como Mariló. Tengo el honor de trabajar con Ángela, y además, de hecho, bromeaba al inicio y decía, Ángela, Motril en Sevilla no, porque realmente defienden con tesón y realmente con proyectos, con financiación con cargo al IRPF, con proyectos de presupuesto propio de la Junta de Andalucía, defienden y hacen unas labores espectaculares. Yo he tenido, Mariló, he tenido la experiencia de trabajar con animales, a personas con Alzheimer, y realmente pues es una experiencia completamente, en fin, ya lo veréis, ya me contaréis. Es una experiencia increíble. Entonces, genial por la iniciativa y enhorabuena al aula por lanzarse a esa financiación. Quiero también poner en valor, antes de comenzar, el valor del familiar. Hay veces, yo digo, que hay veces que el Alzheimer deja de padecerlo parcialmente la persona que lo tiene y traspasa todo el peso de la enfermedad a la familia, ¿no? A la unidad familiar. Y hay veces que se desestructura la familia, y hay veces, pues esto lo hemos visto en muchísimos casos, los que hemos trabajado de cerca con personas con este problema. Y realmente la familia debe de ser el núcleo y el centro de la atención de este tipo de personas desde el inicio de la enfermedad hasta el final de la enfermedad. Y una parte muy importante que ha dicho la presidenta de la Confederación Española es que la dignidad de las personas. Es una lástima porque traía un vídeo al final de la. Lo que pasa es que no tenemos problemas con el audio, no lo voy a poder poner. Donde realmente hacen un experimento de cómo se siente una persona con Alzheimer. Lo tratan como si tratan a la gente por la calle como si fuera una persona con Alzheimer cuando no lo tienen, ¿no? Y realmente tenemos que cuidar y vigilar la dignidad de las personas porque siguen siendo personas. Así que, bueno, ha hecho mención a la conferencia del doctor Valdivieso. Este enfoque, evidentemente, por mi especialización, evidentemente no va a ser un enfoque clínico, ¿vale? Va a ser un enfoque más estratégico y cómo nos tenemos que afrontar esta enfermedad desde las administraciones y también desde una responsabilidad individual que ahora comentaré. Entonces, si os parece, comenzamos. El Alzheimer, ¿por qué es un reto social? Bueno, pues lo sabemos, tenemos un reto demográfico importantísimo y tenemos que hacer frente. Llevamos hablando de reto demográfico, pues yo creo que las primeras publicaciones que yo he estado consultando son en torno al 2007...
aproximadamente, hay falta de nacimiento, hay un aumento de la esperanza de vida y hay una cosa muy importante que nunca se habla, que es la cronificación de las enfermedades. ¿Qué es eso de la cronificación de las enfermedades? Antes nos daba un cáncer con 50 años, teníamos una esperanza de vida de 2 años y moríamos. Y ahora ese cáncer, ese mismo cáncer, lo que hacen es que se cronifica. Seguimos teniendo el cáncer, pero nos morimos con 90 años, o con 87, o con 88 años. Y eso hace pues que realmente la esperanza de vida aumente. Otra cosa es que hablemos de cómo es la calidad de vida con respecto a esa mejora del sistema de salud, podríamos decir. Esta pirámide es la pirámide demográfica. En la parte izquierda, derecha, vuestra derecha de la pantalla, veis las mujeres y en la izquierda los hombres, ¿vale? De naranja tenéis la población del 2016, en verde la del 2031 y en moradito la del 2066. Cada línea, ¿veis el puntero? Sí. Cada línea representa un grupo de edad que va. Aquí abajo tenemos de 0 a 4 años hasta arriba de 100 o más años. Esta pirámide que está sacada del Instituto Nacional de Estadística, ¿qué nos refleja? Pues que los grupos de edad más numerosos en el 2016 eran entre 35 y 49 años. En el 2031 los grupos de edad más numerosos serán de 50 a 69 años. Y en el 2066 será de 80 a 94 años. Esto realmente, ahora cuando vinculemos qué pasa con la edad o qué supone la edad a la hora de afrontar una demencia, pues nos vamos a dar cuenta cómo va a ir evolucionando y por qué decía al principio que se va a convertir en la pandemia del siglo XXI. Este gráfico de aquí es muy parecido al anterior. En rojo tienen las mujeres y en verde los hombres. Es el tanto por ciento de la población de 15 o más años con alguna enfermedad o problema de salud crónico percibido en el 2002, sacado de la Encuesta Europea de Salud de España del 2000 del Instituto Nacional de Estadística. Fíjense cómo no solamente los grupos de edad van aumentando con respecto a los años, desde ese 2016 a ese 2066 que teníamos en la transparencia anterior, sino que ahora aumenta la cronicidad. Cuanto más edad tengamos, más enfermedades crónicas tenemos, ¿de acuerdo? Esto es de decir que lo que pasa es que en la gráfica siguiente, para elaborar la siguiente gráfica, he estado consultando las encuestas de Europea de Salud desde el 2014 al 2020. Y aquí pues cada vez hay más enfermedades, o el Instituto Nacional de Estadística cada vez considera más enfermedades como crónicas. Empezaba en el 2014 con unas 20 enfermedades y en el 2020 han considerado 35 enfermedades. ¿Eso qué quiere decir? Que cada vez más enfermedades que eran agudas se están convirtiendo en crónicas. ¿De acuerdo? Esta gráfica, que era la que hacía mención anteriormente, es la tendencia de crecimiento del 2009 al 2020 de esa cronicidad. Cada vez hay más personas crónicas. La línea que es ligeramente superior, aquí en un azul. Un azul un poquito más oscuro, esta de aquí, es las mujeres y la de abajo los hombres. Y la última que tenéis arriba son los totales. Fijaros que estamos llegando a casi 7.500 personas, a ese umbral de las 7.500 personas con algún tipo de enfermedad crónica. ¿De acuerdo? Fijaros, esto es, da igual el número, lo importante de este gráfico, lo que pretendía resaltar es la tendencia que tenemos, es decir, que cuanto más vayamos avanzando, en el 2066 tendremos una población mayoritariamente entre 80 y 89 años como el grupo de edad mayoritario y además tendremos una tendencia muchísimo mayor de enfermedad crónica. Bien, y ya entrando un poquito, aquí ya hemos visto por qué es un reto social, porque tenemos una población que va envejeciendo y porque realmente tenemos un número muy importante de enfermedades crónicas y eso aumenta el gasto de salud, aumenta el gasto de servicios sociales y quita contribuyentes, o sea, quitan a la aportación económica al sistema. Y aquí creo que es necesario aclarar estos términos, ¿vale? Primero, demencia senil. Todas las demencias son seniles, ¿vale? Entonces, hablamos de demencia,
¿Y qué es el Alzheimer? El Alzheimer es un tipo de demencia, ¿vale? Esto quería aclararlo porque cuando hablas con la gente confundimos demencia y Alzheimer. Hay otros tipos de demencia, como puede ser el cuerpo de Lewy, demencia vascular, que esta demencia vascular es la que nos vuelve, cuando hacemos una programación de intervención, nos vuelve a todos un poco locos porque la persona no es estable en su estado general de salud, porque depende si el corazón funciona o no adecuadamente, ¿no? Y en el momento en el que lo haga. Es cierto que el Alzheimer es la demencia, creo que con un 85%, representa el 85% del total de las demencias. Bueno, y tiene unos síntomas comunes que difieren en su edad, forma de presentación, curso clínico y trastornos asociados. ¿Cómo va a evolucionar el Alzheimer? En el 2006, en el mundo, había 26,6 millones de personas. En el 2050, habrá 106,8 millones de personas, es decir, un incremento del 87% en Europa del 2010 al 2050. Todo esto sumado a lo que hemos dicho anteriormente, que la población cada vez es más mayor y cada vez la enfermedad hay más enfermedades crónicas. Por esto el Alzheimer es una pandemia y por esto el Alzheimer es un reto social. En España, ¿cuántas personas sufren Alzheimer? 800.000 personas. Estoy hablando de datos del 2018, que son los datos nacionales más recientes que he encontrado para preparar la intervención. El 5% de la población mayor de 60, el 20% de esos 800.000 mayor de 80 y el 30% de la población mayor de 90 años. Es decir, que ya tenemos aquí un factor común, es decir, que la edad aumenta el riesgo de tener Alzheimer. Vamos a ir demostrando poquitas cosas a lo largo de toda la presentación, aunque muchas de ellas seguramente ustedes lo sepan. La prevalencia. Es decir, la prevalencia, ¿qué significa la prevalencia? Bueno, pues la prevalencia es cuántas veces se repite dentro de unas características comunes de las personas que tienen Alzheimer. El 7,13% mujeres, es decir, que las mujeres tenéis más riesgo de sufrir este tipo de demencia frente a los hombres, que es un 3,31%. La edad, que ya la hemos mencionado, y no hay evidencia científica con respecto a enfermedades previas. Es decir, que no hay evidencia de que una enfermedad te pueda llevar a un Alzheimer. Si hay otro tipo de demencia, esas demencias temporales que estábamos hablando, por ejemplo, muchos de ustedes habrán tenido experiencia en cuando hay un proceso quirúrgico, hay una intervención con una anestesia, pues hay procesos temporales de demencia en los que se requiere una intervención muy parecida como si tuviera una enfermedad de Alzheimer. Bien, y aquí necesito vuestra ayuda. Os he puesto, según el primer plan estratégico de mayores de la Junta de Andalucía, que tuve el honor de dirigir y presentar al Consejo de Gobierno, os pongo los cuatro factores de envejecimiento. Para los del final y para Juanjo, se los leo. Hay un factor genético, hay un factor de la alimentación, otro factor es la actividad física y el cuarto factor, un entorno social. Como sea tu entorno social, tiene una repercusión en cómo es tu envejecimiento, ¿vale? Esta interrogación es porque ¿cuáles de todos creen que tiene más peso con respecto a los factores de envejecimiento? Entorno social, ¿quién más? Genético. No, pero estoy diciendo en envejecimiento. No envejecimiento, no Alzheimer. ¿Qué factores inciden en el envejecimiento? Hemos visto que el envejecimiento no es cumplir edad, ¿eh? No es cumplir edad. Hemos dicho de cómo la persona llega a cumplir edad, ¿vale? Venga, Chelo, tú que eres psicóloga, dale ahí. Muy bien, gracias, Chelo. Los que viven conmigo no vale, no pueden opinar porque se saben la respuesta. Vale. Bueno, pues los factores de envejecimiento tienen todos un 25%. Ay, con trampa. ¿Vale? Es decir, que como nos alimentamos. Hay muchas veces que te. Por ejemplo, ayer un compañero de trabajo decía, uy, porque yo iba preparando, ¿no? Repasando la presentación de hoy. Y me decía, uy, el Alzheimer, yo estoy preocupado porque mi madre y mi padre tuvieron Alzheimer.
Bueno, pues estás preocupado en un 25%. Aliméntate bien, haz deporte, ¿eh?, y ten un entorno social positivo. Entonces, contrarrestarás esa genética que impepinablemente llevas, ¿no? ¿Qué hablamos de alimentación? Alimentación, pues nuestra dieta mediterránea, querida y amada por todos. Y la actividad física. Salir a andar no es actividad física. Os recomiendo una lectura del doctor Miquel Izquierdo, que es un doctor que trabaja en la unidad de envejecimiento del Hospital de Navarra. He tenido el honor de trabajar con él, dentro del comité de expertos que estamos elaborando el modelo de atención del Centro de Servicios Sociales en Andalucía, y el tío es un auténtico crack. ¿Vale? Luego ahí está el que es el vicepresidente de la Sociedad Española de Geriatría, que también conozco, y están haciendo unas investigaciones estupendas con la actividad física. La actividad física nos estamos refiriendo especialmente y concretamente con el Alzheimer, nos estamos refiriendo a entrenamiento de fuerza. Entrenamiento de fuerza fundamental, porque si algo se sabe del Alzheimer, y si no, tanto Mariló como Ángela me corregís, si algo se sabe del Alzheimer es que tiene factores de riesgo muy comunes a las enfermedades cardiovasculares. ¿Vale? ¿Y cómo se contrarrestan las enfermedades cardiovasculares? Pues con lo que estamos hablando aquí. ¿Vale? Bien, y ahora no os voy a dar buenas noticias. ¿Cómo nos comportamos en Andalucía? Estos son datos del diagnóstico del primer plan estratégico de mayores de Andalucía. La genética, bueno, cada uno ahí con su genética. O sea, eso no lo sabemos ni tenemos datos. ¿Vale? La actividad física. Antes de entrar con los datos, una de las principales novedades del Plan Estratégico de Mayores de la Junta de Andalucía, por cierto, que se tenía que haber hecho en el 2009, pero bueno, nunca es tarde, lo aprobamos en el 2021, tendríamos que ir ya por el 15º o una cosa así. Bueno, en coherencia con Europa, bajamos la edad de qué consideramos en la Junta de Andalucía persona mayor. ¿Por qué consideramos una persona mayor a partir de los 65? Porque se jubila. Oye, pues eso tiene detrás un componente científico muy potente. Entonces dijimos, mira, pues no, aquí vamos a buscar un fundamento a qué llamamos persona mayor. Y encontramos unos documentos de la Comisión Europea donde establece a la persona mayor a partir de los 55 años. Tiene todo el sentido del mundo, porque si estamos planificando intervención de prevención, es decir, vamos a hacer que la gente envejezca bien. No podemos empezar a atacar el tema a los 65. Tenemos que empezar a atacar el tema un poquito antes, 55 años. Esto nos sentó muy bien, algunos de los que estaban ahí en torno a los 54, pero bueno, 55 y 64 años, actividad física. Realiza el 20% de la población de Andalucía, estamos hablando que los datos que tenemos, la población de 65 años en Andalucía supera los 3 millones de habitantes. Entre 55 y 64 años, solamente el 20% realiza actividad física. Y cuando tienen más 64 o más años, solamente el 9% realiza actividad física. Y este dato me voy a detener un poco. Porque es curioso, porque cuando le preguntan, oye, ¿y usted por qué no practica actividad física? Actividad física, ojo, no salir a andar, ¿eh? La actividad física de la definición que he dado anteriormente. Oiga, ¿y usted por qué no hace deporte? Y dice, pues no tengo tiempo. ¿Cómo que no tienes tiempo? Si te has jubilado. Entonces, bueno, ahí podríamos empezar a hablar del abuelo esclavo y este tipo de cosas que los hijos, pues empezamos un poco a disponer del tiempo del resto, ¿no? Que esto da para otra conferencia. ¿Cómo nos alimentamos? Consumo de fruto y verdura. Estamos hablando de la dieta pues estándar que todos entendemos. Pues solamente la respetan el 43% de las personas mayores de 55 años. Y el consumo de verdura y legumbre, esa combinación, solamente el 30%. Es decir, que llevamos dos factores de envejecimiento y ninguno de los dos lo hacemos bien. Pues está bien la cosa. Entorno social. Nosotros hemos estado trabajando dentro de la consejería, hemos estado trabajando siempre con, quizás por nuestra torpeza, hemos hecho en 3 años casi 25 estudios de investigación en colaboración con las 9 universidades públicas de Andalucía. Porque hemos creído siempre importantísimo fundamentar las decisiones estratégicas y acciones de gobierno en la evidencia científica. Yo cuando llegué a la Dirección General de Mayores me encontré
un informe del Tribunal de Cuentas de la gestión de las pensiones no contributivas del 2007 y un boli, ya está. Y a la semana nos llegó una propuesta de un grupo parlamentario de hacer un grupo de trabajo para paliar la soledad no deseada. Yo decía, bueno, pero si... ¿y por qué un grupo de trabajo? Si es que esto cómo es, total. Que rechazamos en el Parlamento esa propuesta y nos pusimos a trabajar. Y dijimos, oiga, pues vamos a hacer el primer estudio nacional de soledad no deseada con la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. Y lo hicimos y esto nos costó otro trabajo. O sea, aquí los que estáis como profesiones reconocidas dentro de la Ley de Servicios Sociales, sociólogos, educadores sociales, trabajadores sociales, pues aquí tuve el primer conflicto de gobierno, porque este estudio se lo encargamos a un sociólogo, porque estamos hablando de sociedad, y claro, decían los trabajadores sociales, ¿y por qué no nos encargáis a nosotros, que somos trabajadores sociales? Pues porque esto es un estudio sociológico, ¿vale? Y ese estudio ha ido evolucionando y al final pues tiene un peso específico, tiene una línea estratégica específica dentro del primer plan estratégico de mayores, y representa que el 47% de las personas mayores de 55 años en Andalucía tienen soledad no deseada. Y el 21,08% está en una situación de desempleo. Claro, fijaros, una situación de desempleo con 55 y 65 años, tal y como están las cuestiones de la cotización, ¿en qué situación económica te deja a partir de los 65 años? Un tanto compleja. Por eso entendemos, y una de donde más pusimos celo fue decir que en el plan estratégico están involucradas, creo que unas 25 direcciones generales del Gobierno de la Junta. Entonces, y una de ellas es la Dirección General de Empleo, porque decimos, oye, el empleo, esto es muy importante para que la gente llegue con un entorno social positivo y una situación económica realmente potente. Es decir, que los cuatro factores, uno no lo conocemos porque lo llevamos cada uno consigo mismo, y los otros tres factores lo estamos haciendo fatal. Entonces, aquí, este reto social lo tenemos que afrontar desde una perspectiva individual, desde una responsabilidad individual. Esto no, que tú comas bien, que hagas deporte, que tengas un entorno social positivo, la administración podrá hacer cierta incidencia en algunas cuestiones, como puede ser la procurar el empleo, hacer estratégicas contra la soledad no deseada, procurar que haya una oferta de actividad física, una oferta para poder hacer deporte a cierta edad adaptada, pero cada uno de nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena, porque si no, lo que hacemos individualmente es complicar aún mucho más esa pirámide de población y ese gráfico que he dicho de las enfermedades crónicas. Ya les he dicho, ¿qué podemos hacer? Prevenir, eso cada uno, ¿eh? Eso ninguna administración ni la alcaldesa va a venir aquí hacemos una prevención de los factores de envejecimiento. Por mucho esfuerzo que lo hace el Ayuntamiento de Motril a poner mecanismos de hacer este tipo de talleres. Como administración, ¿qué podemos hacer? La especialización. Tenemos que especializar los cuidados de personas con Alzheimer. Por eso, el BOJA del 15 de febrero del 2022, esta es una de las cuestiones por las que yo acepté ser director general de mayores. Modificamos la orden del 5 de abril del 19 por la que se regula el mapa de servicios sociales de Andalucía y se crearon dos tipos de centros. Uno de ellos lo ha mencionado la alcaldesa, que va a buscar financiación en los fondos europeos, que posteriormente explicaré un poquito. La especialización, adaptación, para poder ralentizar la enfermedad, porque eso sí está demostrado. Está demostrado que haciendo una terapia no farmacológica adaptada, teniendo una alimentación, una actividad física adecuada, entre otros muchísimos factores, el avance de la enfermedad de Alzheimer se puede ralentizar. Entonces, es una cuestión importantísima. Y otra, que no quiero perder la opción de comentarla, porque tiene un impacto directo con respecto a la prevención que estábamos hablando y esa cronificación, esa modificación. Hay un cambio de paradigma. Nuestro sistema sanitario y nuestro sistema de servicios sociales está preparado para enfermedades agudas. Tú llegas al hospital, ¿cuánto hay que estar aquí? 3 meses. Te ponen estupendo y te vas a tu casa. Enfermedad aguda. ¿Te la han curado? No, pero no está preparado el sistema para mantener a una persona enferma durante muchísimo tiempo. Entonces, hemos creado la figura de los centros de cuidado intermedio. ¿Esto qué quiere decir? Pues que esas personas que tienen esa demencia temporal,
no se vayan a su casa después de terminar una fase hospitalaria. Esas personas que le da un ictus, que tiene una ventana de rehabilitación en torno a los 6 meses, cuando le da el ictus, que no se vayan a su casa, sino que se vayan a unos centros especializados, con unos itinerarios de derivación vinculados a la dependencia, completamente ágiles y fuera de todo el recorrido ordinario que estamos acostumbrados, y esa lentitud que desgraciadamente tenemos en el sistema. Entonces, lo que hacemos con todo esto es especializar el cuidado. Con esto vamos a hacer que las personas que desgraciadamente tengan Alzheimer y otras demencias tengan una ralentización en la evolución natural de la propia enfermedad. Bien, y los fondos europeos. Los fondos europeos, habréis escuchado hablar de... Bueno, los fondos a los que me refiero son estos que se recibió a Sánchez con haciéndole el paseillo ahí en Moncloa. Bueno, pues aquí estamos todavía peleándonos con los fondos. Entonces, hay una componente, la componente 22, que es el plan de choque para la economía de los cuidados y el refuerzo de las políticas de inclusión. Europa ya reconoce que hay que hacer una modificación del sistema de cuidados en todos los Estados miembros. Y se llama componente 22. Que Andalucía, con un problema de reparto que el otro día en Málaga contó el secretario general de Hacienda, con un reparto que, bueno, pues nos faltan por ahí casi unos, no sé si son, es que son tantos ceros, me lío, no sé si son unos 15.000 millones, una cosa así, a Andalucía. Total, que para servicios sociales tenemos 350 millones. Hemos presentado 36 proyectos, los 36 proyectos, he tenido el honor de que la consejera confíe en la secretaría general para plantear esos proyectos. De esos 36 proyectos, la Comisión Europea nos aprobó 36 proyectos, dijimos a ver si nos morimos de éxito. Y bueno, ahí, y aquí tienen una parte muy importante, dos cuestiones. Una, que tenemos que modificar el sistema de cuidados para lo que va a haber financiación, y planes piloto y elaboración de estos centros que he contado anteriormente para entidades locales, ¿vale? Para los ayuntamientos, las diputaciones, etcétera. Esto está regulado en el BOJA del 24 de noviembre del 2021. Fuimos la primera consejería del Gobierno de la Junta de Andalucía en llegar a un acuerdo, no fácil, pero llegamos a un acuerdo con el Ministerio, nuestro Ministerio del de Derechos Sociales y Agenda 2030. Y aquí, pues en este BOJA pueden consultar todos los hitos y objetivos que tenemos que cumplir en el marco 21-23. Ya vamos mal porque todavía no tenemos criterios de gestión por parte del Ministerio y todavía no deberíamos de haber empezado en marzo del 21. A gestionar estos proyectos, pero todavía al no tener esos criterios de gestión, pues todavía no conocemos muy bien cómo tenemos que trabajar. ¿Nosotros qué vamos a seguir haciendo? Complejos de atención, la integración y convivencia de los servicios. Es decir, y antes lo decía Mariló, las personas con Alzheimer siguen siendo personas. Hay una empresa de Jaén que está trabajando aquí en Albolote, en la provincia de Granada, está trabajando con cuidados intergeneracionales. Esto funciona muy bien también, ¿no? Han combinado en un centro de día, han combinado una guardería con un centro de día. Macrosat. Entonces, este complejo o esta forma de atender, entendemos que tiene que ser incorporado por la Administración Pública. Tiene que ser incorporado en los 14 centros públicos para poder evaluar de una manera completamente autónoma al resto de entidades, pues nuestros propios modelos de atención, los nuevos modelos de atención. E impulsar desde estos complejos, va a haber dos complejos en Andalucía, uno en Cádiz y otro en Sevilla, impulsar la innovación. Nosotros, y ayer lo hablaba con la decana de la Universidad de Málaga, nosotros tenemos que trabajar para que todos los planes de innovación sean liderados por la Administración Pública. ¿Por qué? Porque así realmente vas a conocer la verdad. La Administración Pública con la Universidad Pública nos unimos y hacemos proyectos de intervención. Tenemos que especializar. Ya sabemos, ya hemos creado esos centros de Alzheimer. Ahora, ¿cómo tienen que ser? Las habitaciones tienen que ser dobles, tienen que ser individuales, cuádruples, tiene que dormir un estudiante con ellos. No. ¿Cuántas enfermeras tiene que haber? Tiene que haber fisioterapeuta, tiene que haber psicólogo. Sí, ¿cuántos? ¿Con qué protocolo ha añadido? Todo esto hay que evaluarlo y hay que trabajar. No es fácil y tenemos que desarrollar estos complejos de atención desde una perspectiva desde la propia Administración Pública. Modelos predictivos, ¿qué es esto? ¿Alguien sabe qué es un modelo predictivo? La pregunta era para beber agua.
¿Qué es un modelo predictivo? Bueno, pues imaginaros un ordenador, ¿vale? En el que nosotros le metemos muchos datos, que los tenemos desde que empezamos a explotar la dependencia en el 2007. Empezamos a explotar, me refiero a nivel de datos, ¿no? O sea, tenemos datos de cómo son las personas que son dependientes y cuáles son los recursos que van eligiendo, ¿no? Bueno, pues esto está también financiado por este proyecto europeo. Estos modelos predictivos lo que nos va a hacer es, nosotros todos tomamos decisiones en base a nuestra experiencia, ¿no? Tú dices, uy, pues me voy a ir a la sombra porque por el sol hace calor. Eso al final es experiencia. Y conforme vas sumando la edad, generalmente vas ganando experiencia y vas ganando sapiencia y haces tomas de decisiones en base a todo el recorrido vital que tú has tenido. Pues eso es un modelo predictivo, solamente que lo hace una máquina. Le metes tantos datos que al final la máquina aprende a decidir. Y no solamente aprende a decidir, sino que aprende a predecir qué va a pasar. ¿Vale? Por ejemplo, una aplicación al modelo predictivo, esto nos lo están haciendo todos los días, ¿eh? Lo que pasa es que no nos damos cuenta. El otro día leí una noticia en la que Zara está... vamos a ver cómo lo explico. Zara, analizando nuestras compras y analizando cómo nos comportamos dentro de sus tiendas, sabe qué camisa o qué camiseta o qué falda o qué mono o qué camisa de cuello huerto nos vamos a poner la temporada que viene. No solamente la temporada que viene, sino dentro de 15 días. Y ahora mismo tienen un mecanismo de inteligencia artificial y de modelos predictivos donde, los directores de diseño no están tan contentos con este modelo, pero nos dicen, oye, pues vamos a llevar a la factoría a comprar, a poner jersey de cuello huerto amarillos, porque en un mes la gente va a comprar jersey de cuello huerto amarillos. Y al final tienen una trayectoria de tres semanas para ponerlo en la tienda. Bueno, y si lo hace Zara, ¿por qué no lo puede hacer la Junta de Andalucía? No es que pueda, es que lo tiene que hacer. Porque es que aquí no estamos hablando de camisetas, aquí estamos hablando de personas. Y entonces, este modelo predictivo lo que nos va a decir es, por ejemplo, ayuda a domicilio. Del 2018, con 70.000 usuarios, hemos pasado al 2022 con más de 130.000 usuarios, casi el doble. Claro, ¿qué pasa? ¿Tenemos adecuada la estructura de atención en Andalucía para esa modificación de tendencia de las personas a la hora de elegir el recurso? No. Y eso no puede pasar, porque nosotros tenemos que poner... todos tenemos seguramente la sensación de que la administración va siempre como cuatro capítulos por detrás. Y eso no puede pasar cuando estamos hablando de atender a personas. Entonces, este modelo predictivo, lo que pretendemos es que haya una predicción de la atención a la dependencia. ¿Dónde van a hacer falta los recursos? ¿Qué recursos van a hacer falta? ¿Y cómo tienen que ser esos recursos? Algo muy importante, porque estamos hablando de la especialización. ¿Sabemos cuántas personas hay de Alzheimer en Andalucía? Sí. ¿Dónde están? Ya ahí empezamos a complicarlo. Bueno, pues si vamos a especializar los cuidados a las personas con Alzheimer, tendremos que saber dónde están. Y al saber dónde están, pondremos, o el servicio público, al menos, evidentemente la iniciativa privada, pues irá donde entienda cada uno, el servicio público mínimo tendrá que ir a esos recursos donde esté la persona. Porque lo dice la Ley de Servicios Sociales, que es que tenemos que hacer recursos de cercanía y de proximidad con las personas que necesitan este tipo de atención. Y planes piloto. Dos planes piloto, uno ya lo he mencionado, el Centro de Cuidado Intermedio y el Plan Más Cerca. ¿Qué es el Plan Más Cerca? Bueno, pues creemos que la institucionalización, es decir, cuando una persona va a un centro, lo que hacemos es complicar las cosas. Y además yo ponía cuando estaba dirigiendo residencia, cuando estaba fuera del ejercicio dentro de la administración pública, ponía de ejemplo una anécdota que me pasó con mi hermana y con mi sobrina, que fue a un aquí a Yangua, ¿no? Fue mi hermana a comprar, perdona. Fue a comprar leche, ¿no? Y yo fui con ella. Y leche del Bibi, ¿no? De la niña. Y le dijo, Yangua le dijo,
oye, ¿por qué le vas a dar, por qué vas a comprar la leche? Y ella pues le dio su explicación y le dijo, no, tú sigue dándole leche tuya del pecho porque es el mejor alimento que le puedas dar a tu hija, ¿no? Yo dije, y claro, yo era un mico, ¿no? Pero yo decía, oye, pues este al final no vendió la leche, ¿no? Y esto es lo mismo, al final la gente tiene que ser institucionalizada, sí, pero cuando no quede más remedio, cuando no quede más remedio, atención especializada, sí, todo lo que tú quieras, pero la ley de, creo que es el artículo 44 de la ley de atención de personas mayores de Andalucía, dice que nadie podrá ingresar en una institución en contra de su voluntad, a no ser que haya una resolución judicial. Uf, es que ¿quién quiere ir a una residencia? Todo el mundo quiere ser atendido en el domicilio, todo el mundo. Y yo que he dirigido residencia y he diseñado protocolos para residencia y un montón de cosas, reconozco que donde mejor está la gente es en su casa. Donde mejor está la gente es en su casa. ¿Por qué? Pues porque si cuando vamos nosotros a un hotel y dices tú, me he venido a Madrid con unos amigos, vamos a salir a cenar, luego nos vamos a ir por ahí, ¿a qué hora es el desayuno? Tú dices, ¿en serio? ¿A las 10 de la mañana me tengo que levantar después de la que liamos ayer? Pues sí, te tienes que levantar a las 10 de la mañana, porque si te levantas a las 11 no desayunas. Y tú dices, vaya. Y dices, bueno, pues voy a bajar. Y es que soy celíaco. ¿Tiene pan sin gluten? No, vaya, me he pegado un madrugón y encima va a darle la tripa toda la mañana. Pues eso pasa en la residencia. Al final, coges, te levantas. Oiga, que es que yo me he levantado en los últimos 20 años de mi vida a las 10 y cuarto. Pues no, a usted le toca a las 8. Y luego al baño. Yo es que yo me ducho por la noche, no, al baño. Y luego a pintar. Y luego, no. Entonces la gente quiere estar en su casa. Y no, ¿por qué la gente elige la residencia? Porque está mal definido el modelo de atención domiciliaria. Porque estamos hablando constantemente de intensidad, ¿no? Y en el Parlamento nos dan una caña brutal con el tema de la intensidad de la ayuda a domicilio. Pero tú dices, imagínate, una intensidad de 12 horas. ¿Quién tiene aquí una intensidad de ayuda a domicilio de 12 horas? Nadie, no existe. Bueno, ¿no? La gente dice, venga, no, te voy a dar una ayuda a domicilio de 12 horas. Y la gente pregunta, oye, ¿y si me caigo a la hora 13? ¿Qué pasa? Hasta el día siguiente nadie... No, tienes teleasistencia, ¿vale? Pero bueno, me he caído y me he hecho daño y no tengo ningún tipo... Entonces, hay estudios de la comunidad de Cataluña en el que dicen que la intensidad de la ayuda a domicilio es importante, pero lo que más importante es la sensación de presencialidad de la ayuda a domicilio. De, si a mí me pasa algo y pego un telefonazo, en 5 minutos va a estar la gente aquí. Si toco el botón rojo de teleasistencia, por cierto, el servicio público más valorado de toda la Junta de Andalucía, si toco el botón rojo, en 5 minutos voy a tener aquí a alguien. En eso tenemos que trabajar y tenemos que integrar, porque esto del modelo predictivo también sirve para ayuda a domicilio. Fijaros, o memorizar o visualizar ahora mismo qué hacéis cuando llegáis a vuestra casa. Hacéis siempre lo mismo. Llegáis, abrís la puerta, encendéis la puerta del luego llegáis a la cocina, bebéis agua, vais, os quitáis la zapatilla, os ponéis la zapatilla, vais, os tumbáis en el sofá. Siempre, os ducháis, tal, ¿no? Siempre tenemos unas rutinas que se llaman. Bueno, pues hay tecnología en la que te dice que si te rompes esa rutina, puedan avisar a alguien. Oye, pues tu madre lleva sin abrir la nevera 3 días. Oye, pues echar un vistazo a eso, ¿eh? O tu madre lleva sin gastar agua caliente una semana. Allá cada uno con su cultura, pero también habría que mirarlo. Tu madre se ha caído porque lleva sin moverse por la casa 4 horas y no está en la cama. Eso se puede saber. Entonces tenemos que trabajar para aumentar ese modelo predictivo, para prevenir esas caídas, esas situaciones que pueden tener sobre todo estas personas con demencia tipo Alzheimer. Principalmente, porque yo creo que el hogar, hay una parte, ese entorno social del que hablábamos, ese entorno social al final de las personas con Alzheimer, se rompe dentro de la institución. Aunque esté especializada, se rompe dentro de la institución. Y creemos principalmente
que ese proyecto piloto del Plan Más Cerca queremos integrar toda la tecnología de inteligencia artificial que están trabajando las grandes compañías tecnológicas con la central de teleasistencia de la Junta de Andalucía, con lo que conocemos parcialmente con la ayuda a domicilio, ¿vale? Pero la ayuda a domicilio, en vez de ser un auxiliar que va a tu casa, que sea un equipo de auxiliares que, aunque vaya una de ellas a tu casa, tú tengas una CUDA, ¿vale? Y eso lo vamos... una de las universidades lo van a desarrollar, no sé cuáles de las 8 universidades públicas todavía van a desarrollar el cómo va a ser ese modelo o cómo va a ser ese plan piloto para poder desarrollarlo en breve dentro de Andalucía. Para terminar, tiene este vídeo, pero lo voy a intentar. Sí, sí. ¿Vale? En las pruebas no ha funcionado, os lo digo, ¿eh? Dale vos al portátil. Ah, bueno, espérate, ¿no? Que es que esto lo tengo en el PDF. Ah, que no es la primera vez que pasa, ¿no, Ima? Vale, vale. Bueno, voy a ver aquí un segundo. Ah, es que no... Bueno, no, además no tengo ni internet, no puedo. Bueno, este vídeo lo que hacía es... ¿Veis esta chica? Ah, espera, ¿está en YouTube? Sí. ¿Lo puedo mandar yo desde aquí? Ah, pues venga. A la tele. ¿Te acuerdas de mí? Se llama. ¿Te acuerdas de mí? A ver qué anuncio te salta, ¿eh? Ahora. No, pon, te acuerdo de mí, Alzheimer. Ah, pues no hemos caído en las pruebas a hacer esto. Ya, pues mándalo. El aula de pensamiento. Claro. A ver si la encuentro. Bueno, mientras tenéis alguna duda, porque vamos a abrir un turno, yo por mi parte aquí, ¿vale? O sea que, por sacar unas conclusiones, al final tenemos una población envejecida, cada vez con más enfermedades crónicas, eso es un reto económico que, desgraciadamente, aunque estemos hablando de personas, al final tenemos que hablar de dinero. Es un reto económico... No va, vaya. Es un reto económico... pues realmente importantísimo que tenemos que afrontar. Bueno, tenemos que afrontar, no tendríamos que haber afrontado ya por lo menos 10 años, que no se ha hecho, pero bueno, tenemos que hacerlo. Y si no tenemos, ahora tenemos la oportunidad de hacerlo programado, porque si no esto lo vamos a tener que hacer de bulla y corriendo sí o sí. Tenemos toda una responsabilidad individual con cuidarnos para mejorar ese sistema y únicamente a la Administración lo que nos queda es retrasar la institucionalización de las personas con Alzheimer para que estén el mayor tiempo posible en su casa con una atención domiciliaria que esté coordinada entre la tecnología, el servicio de la asistencia, con un sistema de acuda y con la auxiliar que hacen un trabajo increíble todos los días. Realmente los factores de riesgo de ese envejecimiento, por favor, llevároslo anotado y hacer esa labor diaria con cada uno de vosotros. Así que yo por mi parte, muchas gracias. En Andalucía tenemos unos problemas especiales con respecto al resto del territorio español. Desde la falta de neurólogos, con un diagnóstico muy tardío y que nos lleva a un mayor sufrimiento en la familia andaluza. Cuando no hay un diagnóstico, lo único que origina es sufrimiento. Porque cuando se le pone el foco a la enfermedad, podemos empezar a actuar. Pero estamos tan atrasados en esta enfermedad con respecto a otras que no tenemos ni censo. Daniel hablaba de prevalencia. Hablamos de prevalencia porque no tenemos datos. No sabemos ni dónde están las personas, ni sabemos la magnitud de la enfermedad. Nos dan unos tantos por ciento la Organización Mundial de la Salud, según las edades, y ahí nos tenemos que inventar casi las cifras para saber de qué personas estamos hablando. Esos números no son reales. Aquí hay un infradiagnóstico importantísimo, importantísimo en esta enfermedad. Entonces, para personas que empiezan a tener una serie de problemas cognitivos, tenemos que darles respuesta, porque esas personas quieren participar en ensayos clínicos, quieren organizar y planificar el trayecto de esa enfermedad y no le estamos dando esa oportunidad. Y menos, Daniel, y tú lo sabes, después del confinamiento y de la pandemia.
Hay provincias en las que se está dando un primer de cita con 2 años de retraso en una enfermedad como esta. Esta dificultad no la hemos encontrado no solamente en una cuestión de Alzheimer, sino cuando hablamos de personas mayores. A nivel estadístico, las personas mayores dejan de interesar a partir de los 65. O sea, tú dices, personas, no sé, con enfermedades respiratorias, pues empieza de 0 a, 5, de 5 a 10, ta, 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 así, ¿no? Y cuando llega, pues en 65 y más. No, hombre, fijaros, 80. Estamos hablando de la prevalencia de una persona, de una enfermedad, donde la edad es un factor completamente de riesgo. Pues fijaros, 85 y más. O sea, no, si es que no ha llegado ni la esperanza de vida. Entonces, aquí a nivel estadístico tenemos una, como a nivel estadístico, para ver solamente la prevalencia. Ahora, cuestión de diagnóstico. He estado documentándome estos días con la cuestión del diagnóstico. Y es que no hay un diagnóstico claro. O sea, no hay una metodología clara de diagnóstico. Y esto lo dice la Sociedad Española de Neurología, en documentos públicos. O sea, hay modificaciones del sistema de diagnóstico desde el 2006, ahora estoy hablando de memoria, y no es una de mis virtudes. El 2006 creo que estamos hablando en torno a unos 5 o 6 cambios de diagnóstico. Eso no pasa en otra enfermedad. Entonces, y como bien ha dicho Ángela, el ayer es tarde. ¿Por qué? Porque sí podemos ralentizar ese avance de la enfermedad. Y por eso es tarde, porque tenemos que ir rápido. Y si el diagnóstico no es rápido, pues al final nos encontramos con situaciones muy complejas de resolver. Ángela, yo te quiero dar las gracias en mi pueblo además, porque hemos discutido mucho, esta mujer y yo. Sí, me acojo un poco. No, porque Ángela y yo hemos discutido mucho. Y voy a contar por qué discutimos con el Plan Estratégico de Mayores. Creo que desde... Nosotros en el Plan Estratégico de Mayores, si leéis el plan, que os invito a hacerlo, está en el BOJA, por ahí veces que leemos otras cosas que no son tan interesantes cuando la planificación estratégica de cómo son las personas, de cómo va a ser la vida de las personas mayores está en ese documento. Entonces yo creo que una visual deberíamos de echarle. Pues no hay una línea estratégica de Alzheimer, ¿vale? Y entonces me estoy metiendo yo solo, ¿eh? Sí, te estás metiendo tú solo, sí. No hay una línea estratégica de Alzheimer y os voy a explicar el porqué. Porque entendemos que lo mismo que no hay una línea estratégica de ninguna otra enfermedad, solamente nos hemos centrado, ojalá pudiéramos haber entrado en línea estratégica de las enfermedades con mayor prevalencia en la población objeto del plan estratégico. ¿Por qué no entramos en Alzheimer? Como digo, porque no hemos entrado en ninguna otra enfermedad. Sí entramos en los factores de riesgo, porque cuando nos dimos con el diagnóstico de que este diagnóstico que he dicho aquí, no se realiza actividad física, no se come bien y no hay un entorno social positivo, no podíamos bajar al nivel de la enfermedad. No podíamos bajar a la persona mayor con Alzheimer, con cuerpo de Lewy, con enfermedad, demencia vascular, no podíamos bajar al ictus, no podíamos bajar a todas las enfermedades que desgraciadamente acompañan al envejecimiento. Y ahí Ángela y yo tuvimos nuestros más y nuestros menos, porque está, como ha dicho, en su papel de defender. Pero ojalá no hubiéramos encontrado otro diagnóstico para poder bajar y abordar enfermedad a enfermedad y a otros sistemas de envejecimiento. Pero claro, los planes estratégicos tienen una duración de 4 años, no te dejan hacer un plan estratégico de 15, no tiene mucho sentido. Y entonces abordamos cuestiones muchísimo más superficiales que la profundidad de cada una de los cuadros clínicos o los cuadros sociales que nos pudiéramos encontrar. El gran problema que hay es que no se hace un diagnóstico precoz, porque el Alzheimer se puede detectar 20 años antes de que salgan los primeros síntomas, según el Congreso Nacional de Alzheimer que se celebró en noviembre en Vitoria. Y siéndolo los investigadores, psicólogos, neurólogos y demás. Entonces lo que pasa es que no se ponen medios. Y después, en el tema del seguimiento médico, sobre todo aquí en Andalucía, es fatal. Porque mientras en otra, yo pertenezco al PEPA, Panel de Expertos de Personas con Alzheimer, al final nacional de SEAFA, y resulta que estamos personas de distintas zonas de España.
Y entonces, en todas las regiones de los que participan en el CEPA, tienen un seguimiento como mínimo anual del neurólogo, del especialista. Aquí en Andalucía, tenemos el detalle de que una persona con Alzheimer no se la ve el neurólogo mientras no tiene demencia. A mí me diagnosticaron en 2015. Me vieron en 2016 el neurólogo y ya me dejó en manos del médico de cabecera, que lo único que hace es recetarte los medicamentos. Con respecto al diagnóstico precoz, lo se lo he dicho antes a Ángela, evidentemente, si es que todo lo que sea prevenir, y esa es la labor y esa es la filosofía que tenemos a nivel estratégico desde nuestras acciones de gobierno. Pero claro, si es que no hay una estabilidad de diagnóstico, si es que al final un ictus lleva siendo un ictus desde, creo que desde los años 70, y un diagnóstico de un ictus está estabilizado desde los 70, y una parálisis cerebral está diagnosticada desde los 70. Casi los 80. Pero el Alzheimer, ahora mismo, ¿cómo se diagnostica el Alzheimer? Todavía no está consolidado, desgraciadamente. Sí, pero no estoy hablando de que no haya diagnóstico, claro que hay diagnóstico, lo que no hay una estabilidad de diagnóstico. He dicho que ha ido desde el 2016, ha ido evolucionando y ha ido modificándose el diagnóstico. Entonces, para hacer un diagnóstico precoz, tenemos que tener una estabilidad de diagnóstico. Es decir, que el mismo diagnóstico sea durante muchos años el mismo. Eso que no ocurre. Un segundito. Claro, evidentemente. Luego, con respecto a los medios, pues mira, es que hemos tenido los medios, pues estamos hablando de neurólogo y podríamos hablar de geriatra. Pues porque si estamos cada vez en una situación de una población cada vez mayor, oye, ¿por qué hay pediatras y no hay geriatras en el sistema, ¿no? Pues bueno, esto es una cuestión que habría que trabajar. De hecho, la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, públicamente en la Sociedad Andaluza en un congreso de la Sociedad Andaluza de Geriatría, donde estaba yo acompañando a uno de sus directores generales, se comprometió a esto. Lo que pasa es que desgraciadamente nos vino el COVID y esto nos ha hecho una reestructuración de todo este planteamiento que teníamos en nuestras acciones de gobierno. Y lleva usted razón en una cosa, y es que el especialista no me ve, o cuando me ve, me manda atención, me ve en el 16 y ya me manda atención primaria. Claro, lo he dicho yo antes en la intervención. Es que el sistema está diseñado para enfermedades agudas, no para enfermedades crónicas. Y hay que hacer una modificación del sistema. Pero esto es, tenemos que empezar por la Ley General de Salud, desde la Ley General de Salud hacia abajo, porque la Ley General de Salud nos dice a las comunidades autónomas cómo nos tenemos que comportar dentro del sistema de especialidades y de atención primaria. Muchísimas gracias. Yo que sí quiero, antes de terminar, sí quiero decir una cosa. Quiero, en primer lugar, darle las gracias a todos ustedes por estar aquí, a los que han compartido su experiencia y sus inquietudes. Por supuesto, a los delegados, a la presidenta regional, a la presidenta nacional y, por supuesto, a Daniel Salvatierra. Y quiero quedarme después de lo que yo he dicho al principio, es cierto que ha sido un poco triste, pero me quedo con el mensaje también que ha dicho Mariló de la luz, de la esperanza y del color en todo esto. Y me quedo con la capacidad y la gana de Daniel Salvatierra, porque es cierto que las cosas están mal, podrían estar mejor, pero sí es cierto que se ha hecho un gran trabajo. Y me quedo con un dato: si una financiación del Ministerio de Sanidad que tenía que haber venido en marzo de 2021 a día de hoy no ha llegado, pues demasiado estamos aguantando aquí. Así que muchísimas gracias a todos. Y antes de irnos, le vamos a dar un recuerdo, la alcaldesa le va a dar un recuerdo del aula de pensamiento a Daniel Salvatierra. Muchas gracias.